Ah, listo, llamo a Rich, yo soy Denis, tatúa profesional hasta 98. Y los últimos 4 años viví aquí en Medellín, donde tatúo en el estudio Real Deal Tattoo Studio aquí en Poblado. No, quiero probar, me parece muy liviano, es half coil, que me gusta, pequeñito, labranito. Me gusta como la artesanía, tengo mucha ilusión para probarlo, quiero probar. No, el parte adicional me parece muy bonito, ejemplo, detalles como los logos aquí. Muy bonito la integración de las bobinas, que son half coils, más liviano. No pesa tanto como full coil. Muy elegante. El frame también elegante, no es más grande. El marco, como dice esto, el frame. Muy elegante, no más grande que necesario, suficiente. Puede ajustar el steel screw, ajustarlo aquí arriba, se ve muy elegante. So, sí, definitivamente quiero probarlo. No, muy bacano, que no es producción en masivo, es hecho por mano. Como las originales máquinas que me gustan mucho de Mickey Sharp, por ejemplo. Que no es mejor que son hechos por mano y no en gigantesca cantidad de fábrica. No me da un poquito más cariño en las máquinas hechas por mano. So esto me parece muy bien. Sí, muy elegante, es que digo antes, muy lindo, ejemplo, detalles como estos que tenemos, los logos de la máquina aquí, la decoración de las bombinas, sí, muy elegante, buen diseño, me gusta la calidad de la fleja, por ejemplo, el motillo, la hammer, aquí parece elegante, uno puede ajustar varias más cosas, por ejemplo, poner unas monedas aquí, que si quiere subir toda la barra, es elegante el diseño, me parece buenos materiales también, buen material, el messing, eso, los flejes negros, sí, bien. Me parece, por ser half coil, se pesa bastante menos. Es un toque más pequeño que un full coil machine. Y como el marco no tenía más cositas que necesitan, esto también baja el peso. Sí, creo que sí. Va a funcionar muy bien. Sí, claro, claro. Pero obviamente quiero probarlo primero, pero definitivamente que sí. Todavía, especialmente en los Estados Unidos, hay muchísima gente que todavía prefiere la máquina de coils. So, de pronto allí hay un mercado bueno para estos estilos de máquinas también, no solo aquí en Colombia, pero de pronto como